Buenas tardes. Vamos a hacer ahora unas papas en crema de chile poblano. Se queman, se tateman, dice la gente, se tateman, se envuelven en una bolsa para que se les caiga más fácil lo quemado, se limpian. A estas yo puse 4 o 6 papas medianas, grandecitas. Le puedo poner 4 chiles, no están muy grandes, están larguitos, pero no están grandes. Libra y media de crema, y si veo que está muy espeso, le ponemos una media crema para que quede más suertecito. Y elote, puede ser elote así o elote De lata. helado de bote, de cualquiera. Ajo, pimienta y cebolla, pero yo la cebolla se la echo en polvo también, porque mis nietos nomás ven una cebolla, no saben cuántas se han comido. Ay, no me gusta, pero mentiras, si se la come, ok. Se me pasó a decirles que lleva tocino, bacon, tocino. Y que las papas se pelan y se cortan. Ay, por la mano. Así, de este ancho más o menos. Y se hierven por 8 minutos. A los 8 minutos se sacan y después les digo lo que sigue, ¿ok? Bueno, aquí ya el bacon lo doré y se ponen las especies, el elote. Y el chile cortadito en pedazos, ya lo limpié y todo, ya lo puse ahí. Y ahí le voy a poner la crema y se va a dejar cocer un rato y al último, un ratito, unos 10 minutos, menos 8, se le ponen las papas y ya otro ratito ya salen, ¿ok? Bueno, ahí quedaron las papas con las rajas de chile poblano y bacon y elote y es todo, todo, todo. Yo no sé si están buenas, no las he probado, pero Melina se ha comido 2 platos, ¿ok?